Hello, everybody. Good evening. Hello, Sonia. Hi, Jessica. Hi, Elmer. Hello. Esperanza. Hello. Good evening. Hello. Good evening. Hello. Good How evening. Are you? Wow, so puntual. Bien puntuales. Super. It's nice. Y me regala Sonia, por favor, su nombre completo, igual que Elmer y Esperanza, por favor. Okay. El nombre completo, Elmer, please. Change your name. También Esperancita. Hola. Puede poner Hello. Su nombre completo, ¿ok? Hello, Esperanza. Ahí aparece en tres puntitos y ahí pueden escribir su nombre completo y si no, pues yo le ayudo, ¿sí? Yo se lo cambio, no hay ningún problema. Me dice, quiero ver qué dicen. Para escribir el nombre completo. Ajá, aquí se lo voy a cambiar yo, no se preocupe. Ah. Bueno, regáleme su nombre completo, por favor. Esperanza Antonia García. Antonia García, solamente un apellido. Rivas, García Rivas. Muy bien, aquí estamos ya, ok. Very good. Y Elmer, me regala su nombre completo, por favor, Elmer. Elmer Alejandro Méndez Ventura. Elmer Alejandro, ok, Méndez Ventura. Ok, very good. Excellent. Aquí estamos, very good. Ok, Nubia Raquel está completa. Lucrecia Raquel, very good. María Alicia, Marta Amelia, very good. José Ramón, excellent. Ok, Sonia Marisol y José Luis. Ok, creo que no hay nadie nuevo, right? Ok, quiero ver. No. Jessica, sí, Jessica estuvo ayer. Ok, Martita, tú. Ok, nice. José Ramón is there. Hi, José Ramón. ¿Qué tal su día? ¿Todo bien? No. ¿Cansado? Cansado. Cansado. ¿Y qué tal la lluvia? ¿Ha llovido por allá en Huachapán? Acá en Huachapán, sí, bastante. ¿Sí? Ah, ok, aquí también sí. Aquí ha llovido en la tarde un poquito. Uh-huh. Ok. Pero eso es bueno, ¿verdad? Dijimos para el café. Así es. Super nice. Le ayuda a crecer. Ok. ¿Y cuánto tiene tiempo trabajando ahí, Esperanza? Casi los 5 años ya. Ya. Ah, ya. Bastantes añitos. Ok. Ya se acostumbró. Ya super. Nos acostumbramos. Ok. ¿Y Raquel? ¿Lucrecia Raquel? ¿Cuántos años? Ah, ya. Estoy por cumplir 17. Oh my God, 17. Ah, usted ya se sabe toda la empresa, right? Oh my God. Bastante sí. Tiempo, ¿ah? ¿Eh? Bastante. Bastante. Okay. Bastante. Pero ya tenemos bueno. Ahí un buen rato. Sí, uh-huh. Super nice. Pues yo estuve uh-huh. Leyendo un poquito acerca de la empresa de ustedes porque yo, pues, no sabía mucho. Entonces. Yo cuando escuché el nombre dije yo, porque solo me dijeron la majada, entonces yo me quedé así como, ¿será que tiene que ver, sí, con algo agrícola? Pero pensé que no era específico con café. Es todo, ¿verdad? Todo lo de café. Todo lo de café, uh-huh. Exacto. Y no café cualquiera, ¿eh? Café de altura. Súper especial. Sí, ahora tienes que tomar majada oro. Y yo me pregunto, ¿do you like coffee? ¿Le gusta el café? El yes. Colmo de alguien que trabaje ahí es que no le gusta el café. Ok, nice. Bueno, por cualquier cosa, ya saben, yo no me enojo, pueden tener su tacita de café good a la par, teacher. ¿Verdad? Hello, Ricardo. Good evening, Richard. How are you? Por aquí estaba leyendo que alguien se me adelantó con las tareas y ya terminó. Ok, súper. Miren, con que las tengan buenas, no problem, ¿ok? That's it. En el caso de la plataforma, no tenemos una restricción de decir, ah, este no. No, usted siga si usted puede. Pero si hay un momento en que dice, esta no lo entiendo, mejor espere a que lleguemos a la clase, ¿ok? That's it. Well, my friends, ¿ok? 8:00, super nice, ¿ok? Welcome, ¿ok? Bienvenidos a su segunda videoconferencia, ¿ok? Welcome to the second video conference. El nombre de la videoconferencia, the name of the video conference is Yes, No,
questions and short answers. Hoy vamos a aprender a responder preguntas con el verbo to be. ¿Ok? A hacer preguntas y a responderlas a la misma vez. ¿Ok? Ayer, solo para recapitular un poquito, vimos acerca del verbo to be. ¿Ok? Do you remember, Juan Carlos? El verbo to be se transforma en tres. ¿Cuáles son esos tres? Do you remember? A ver si se acuerda. Check your notebook. ¿Eh? Check your notebooks. That's okay. Chequen en sus cuadernos. Right? Check your notebooks. Uh-huh. Tiene tres formas. I remember, I told you. ¿Cuáles son esas tres formas? ¿Ok? Ajá. Uh-huh. Richard, do you remember? Is are. Excellent. Is are. Very, very, very good. ¿Ok? Después dijimos que el ¿con qué pronombre se ocupa, Martita? Marta Amelia. El are se ocupa con we, you, there. Excelente, ok. El are es con we, you, they, ok. Very good. And then tenemos también el is. Y el is, Rocío. ¿Con cuál voy a usar is? You remember? He, it. Excellent. He, she, it. Ok. Y nos queda el único solito, ¿verdad? Ok. Forever alone, como dicen. Ok. ¿Cuál es ese solito? No. Raquel, do you remember, Rachel? El I. Excellent. Para I am. Ok. Very, very, very good. Luego de eso, vimos el negativo. So, Jessica Margarita. Ok, Jessie. What is the negative for is? The am is I'm not. I'm not. Excellent. Is? The is not. Is not. Okay, very good. And are? Are not. Excellent. Very good. Danny Raquel. Okay, Danny Rachel. Ahora, Jessica mencionó I'm not, is not, are not. Pero ayer también vimos la forma contractada, ¿verdad? La forma cortita. ¿Cuáles son esas tres? Let's see, you remember. The aren't. Uh-huh. Aren't. Tenemos isn't. Isn't, excellent. Y el otro se me fue. El otro es algo raro porque se es not. Not. Porque se va contractado con el I. I'm not. Okay, very good. Excellent. Very nice. So, this is what we're going to do. Ahora vamos a repasar, pero antes vamos a pasar la primera asistencia. Okay, so please everybody ready, okay, to say present, okay, for today. Let's start with the first one. Elmer Alejandro Méndez Ventura. Present. Present, very good. Esperanza Antonia García Rivas. Present. Very good, Esperanza. José Ramón Molina Flores. Present. Marta Amelia Fontán Jiménez. Present. Sonia Marisol Hernández Cruz. Present. Very good. Iris Rocío Magaña Iglesias. Present. Very good. Rocío, si me puede cambiar su nombre completo, por favor, porque solo tengo Rocío Iglesias. Póngamele, por favor, su nombre. Gracias, Iris Rocío. Mario Álvarez Juárez Solís. Él dijimos que no está presente, ¿verdad? Creo que se había retirado del curso. Araceli Elizabeth Matoso Quiñones. Present. Present. Hello, Araceli. Lucrecia Raquel Mendoza Arevalo. Present. Very good. Denny Raquel Morán de Vázquez. Present. Saúl Antonio Hernández Juárez. Saúl Antonio Hernández Juárez. No está todavía. Ok, tal vez en la segunda asistencia ya lo podemos tener acá. Nubia Raquel Díaz de Hernández. Present. María Alicia Santos Calzadilla. María Alicia Santos. Present. Ahí está, ok. Very good. Seguimos. Ricardo Alberto Corado Murillo Quintanilla. Present. Juan Enrique Ramos Díaz. Juan Enrique Ramos Díaz.
todavía no está por acá, ¿ok? Rubén Ernesto Paula Morán. Rubén Ernesto Paula Morán. No está todavía, ok, espero que se pueda unir después. Marjorie Itzenia Aguirre Cadenas. Marjorie Itzenia Aguirre Cadenas. No está todavía, ojo, ok. Seguimos, Sonia Yesenia Matoso Quiñones. Ella no está. Ok, no está, ¿verdad? Ok, Sonia Yesenia. Ok, seguimos con Jessica Margarita Abigail Tablas de Guifarro. Present. Very good. Juan Carlos Rodríguez. Present. Very good. José Elías Montoya Beltrán. José Elías Montoya Beltrán. No está aún, ok. Y seguimos con Jaspin Alcira Castaneda de Villeda. Ella tampoco, ¿verdad? Ok, that's it. Bueno, esperemos que se vayan uniendo los demás compañeros después, ¿ok? Esta es la primera asistencia. Recuerden que vamos a estar con 3 attendants, ¿ok? Con 3 asistencias. Ok, well, my friends, ayer también aprendimos un poquito a saludar, ¿verdad? Dijimos ayer en la noche, decimos good evening, right? Good evening. Okay. Y cuando nos vamos a despedir, do you remember? Do you remember? Good night. Aha, good night. Aha, very good. So, I have a little conversation here. Esta es una conversación pequeñita, okay? This is a little conversation, okay? We have 2 students. Tenemos el estudiante A, miren, student A, and student B, okay? Student A and student B, okay? We are going to start with this one, right? The letter A says, good evening, my name is, y aquí usted va a decir su nombre, ¿sí? Y le va a preguntar a otro compañero, what's your name? La otra persona le va a decir, hello, my name is, y menciona el nombre. Y ahí vamos a aprender esta frase, mire, nice to meet you. This phrase, guys, is gusto de conocerte, ¿ok? Y esta frase la van a decir solo una vez en su vida, nunca más. Porque si yo le digo a Jessica Margarita, nice to meet you, ya mañana yo ya no le voy a volver a decir así porque suena como que se me olvidó, ¿verdad? Y le vuelvo a decir otra vez, gusto de conocer. Y ella, ¿ah? Que no llamé ayer. Ok, so, ese nice to meet you es una vez en su vida para la persona que se lo va a decir, ¿ok? Y después la otra persona dice, nice to meet you too. Gusto de conocerte también, ¿ok? Nice to meet you too. How are you? Y le preguntan esto, mire. No es igual decir, how old are you? ¿Ok? How old are you? Es la pregunta de la edad. Esta es, how are you? ¿Cómo estás? How are you? How are you? Y usted aquí va a responder, I'm great. And you? Wow, me siento súper bien. ¿Y tú? I'm fine. Okay? And we finish the conversation, right? So this is easy. Hi, good evening. My name is Denise. What's your name? Hello, me puede decir Nubia. My name is Nubia. Nice to meet you. Nice to meet you too. How are you, Nubia? I'm great. And you, Iris? I'm fine. Okay? That's it. This is a short conversation that we have. Okay? Esta expresión, mire, nice to meet you. Una vez en la vida para cuando usted quiera decirle a alguien gusto o encantado de conocerte. Okay? Nice to meet you too. That's it. Ahora les presento las diferentes formas porque vamos a practicar. Dice aquí, ways to answer how are you, formas de responder. Ways to answer how are you. Number one, repeat, I'm fine. I'm fine. I'm fine. This is like, estoy bien. I'm fine.
Okay. For example, if I ask Juan Carlos, Juan Carlos, how are you? I'm fine. I'm fine. Very good. Okay. Other option. Okay. I'm okay. Esa es otra forma de responder how are you. Okay. I'm okay. No, estoy bien. I'm okay. I'm okay. I'm okay. Number three. Bad. Pues no estoy, pues no, no estoy mal, vea. Okay, tengo café. Okay, so you said not bad. Okay, Rachel, how are you, Rachel? Not bad. Not bad, very good. Jose Ramon, how are you? Mm-hmm. Okay, activate your microphone, Jose Ramon, please. Tiene apagado el micrófono, okay? How are you, Jose Ramon? Not bad. Not bad, okay. Ahora usted va a escoger aquí el que más le guste y el que se apegue a su realidad, ¿no? Okay. So, hay otra forma, mire. Pretty good. Repeat. Pretty. Pretty. Pretty good. Muy bien, teacher, ¿ve? Muy bien. Pretty good. Pretty. Pretty good. Pretty. Si usted busca en, si usted busca en la traducción de pretty, es bonito, pero aquí se traduce muy bien, okay? That's pretty good. Okay. Nubia, Nubia, how are you? Okay. Uh-huh, I'm okay. Very good. Okay. Let's see. Another one. Ruben, for example. Ruben, how are you, Ruben? Pretty good. Pretty good. Excellent. Sonia Marisol, how are you today? I am fine. I'm fine, excellent, very good. Miren, y la otra, miren. I'm great. I'm es, great. Es como el tope, ¿eh? De ese, wow, excelente teacher. Okay, I'm great. This is the pronunciation. I'm great. Great. I'm great. 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 That's it, okay. Great. I'm great. Great. I'm great, okay? Very good. These are different ways to answer how are you, okay? That's it. I'm fine. I'm okay. Not bad. Pretty good, teacher. I'm great. That's it, okay? Very good. Digamos que usted ahora se siente cansado, porque creo que no solamente podemos decir cosas buenas, right? Hay días que quizás se siente cansado, entonces usted dice, I'm bored, ¿ve? Bored, cansado. I'm bored, I'm sorry, perdón. Tired, cansado, el otro es aburrido, perdón. I'm bored, aburrido. Tired es cansado. Tired. This is cansado. Okay. I'm tired. Okay. Y el otro es I'm bored, teacher. Okay. That's it. Y otra forma también informal de decir cómo estás es más o menos. Okay. ¿Eh? More or less. Okay. More or less. This is like más o menos. Okay. More or less. That's it. These are ways to answer how are you, okay? How are you? I'm fine. I'm okay. Not bad. Pretty good. I'm great, teacher. Very good. Estas serían como las negativas, ¿no? Así como, ay, teacher, I'm tired. I'm tired. How are you, Jessica? I'm bored, teacher. Okay, o le pregunto a Araceli, how are you, Araceli? Yo bien feliz, Araceli. How are you? En Araceli, okay, this is like, más o menos. More or less. Okay, more or less, okay. So, okay, ¿cuándo voy a usar estas? Bueno, cuando se sienta, ¿verdad? Que se siente un poquito identificado con alguna de estas respuestas, okay? Let's practice the pronunciation. Repeat, please, after me. I'm fine. I'm fine. I'm okay. I'm okay. Okay. Not bad. Not bad. Pretty good. Pretty good. Good. I'm great. I'm great. I'm tired. I'm very good. Diga así, mire. Le voy a enseñar a como salvadoreño. Lea esto. Tired.
Lea eso. Tired. I'm bored. That's it. Very good. These are ways, okay, ways to say, to answer, okay, how are you? Okay, cada vez que le pregunten, hey, how are you? Okay, well, I'm okay, not bad, pretty good, more or less, etc. Okay, very nice. We continue with the other one, okay? That's it. Y esta es para la despedida, okay? Ayer vimos algunas. This is just to refresh your memory. Bye-bye. Bye-bye. Goodbye. Bye. See you tomorrow. Take care. Y este see you later, que les dije que era cuando se va a ver después con alguien. Okay, so bye-bye, teacher. See you tomorrow, teacher. Take care, teacher. And goodbye, teacher. Okay, that's it. Those are ways. Farewell, guys, es despedida. Okay, farewell. Eso significa despedidas, okay? In a conversation. Okay, this is in a conversation. So these are some expressions, right, that you can use when you speak English in a conversation to someone, right? So aquí ponemos, right, this one, farewells, bye-bye, see you tomorrow, take care, see you later, and goodbye. Y tenemos aquí, how are you? I'm fine, I'm okay, not bad, really good, I'm great, I'm tired, I'm bored, more or less. Okay, those are, and the little conversation, okay, that we are gonna, okay, practice, okay, that's it. Araceli, usted es la letra A, you are the letter A, okay, y mi amiga Rachel, Lucrecia Raquel, you are the letter B, okay? Okay. There you go. Araceli, please. Hi, good evening. My name is Araceli. What's your name? Hello, my name is Racing. Nice to meet you. Nice to meet you too. How are you? I am great. And you? I'm fine. Despídase. Bye, bye. Bye. Okay, very good. Excellent. Claps. Great. Uh-huh, very good. Aquí miren, dice, how are you? Y usted. I'm great and I'm fine, pero usted puede escoger el que quiera. Ya le di varias, ¿ok? Así que escoja el que quiera, ¿okay? ¿ok? Excellent, ¿ok? Very good. Let's continue with other one. Esperanza, please. Esperanza versus, Sonia Marisol, ¿ok? Esperancita and Sonia, please. Sonia, you are letter B, ¿ok? Esperanza, you start, ¿ok? Hi, good evening. My name is Hope. What's your name? Hello. My name is Marisol. Nice to meet you. Nice to meet you too. How are you? I am great. And you? I'm fine. I'm fine. Okay. Very good. Great. Okay. Nice. Excellent. Okay. La pronunciación de esta Esperancita es evening, okay, evening, okay, that's it, es como, lleva una E, pero se pronuncia como que fuera una I, okay, evening, okay, that's it, excellent, very good, Nubia, please, you are letter A, okay, Nubia, that's it, and my friend Ricardo, you are letter B, Richard. Hi. Good evening. My name is Nubia. What's your name? Hello. My name is Richard. What's your name? My name is Nubia. Nubia. Mm-hmm. Nice to meet you. Richard, nice to meet you. Nice to meet you. Mm-hmm.
Nubia. Nice to meet you too. How are you? I am great, and you? Pretty good. Pretty good. Hey, bye bye. Excellent. Very good. Very good. Okay. Acuérdense que en esta parte de how are you, usted le tiene que cambiar. Okay. Juan Carlos, you are letter A, Juan Carlos. Okay. Juan Carlos, letter A. And Denny, Raquel, you are letter B. Okay. Okay, Juan Carlos, you start. Hi. Good evening. My name is Juan Carlos. What's your name? Hello, my name is Denny. Nice to meet you. Nice to meet you too. How are you? I am great, and you? I'm fine. Bye, bye. Bye. Okay, very good. That's it, bye. Hey. That's excellent, very good. Vamos a pronunciar esta. Great. Great. Y otra vez este evening. 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 That's it. Good evening. That's it. Very good. Very good. Evening. Let's continue, okay, with other two people. Okay, we are going to ask Saul Antonio, please. Saulito, you are letter A, please. Okay. Saul, letter A. And let me see here, my friend, Jose Ramon, letter B. Okay, Jose Ramon. Ready? My name is Jose Ramon. What is your name? Very good. Let's continue. Saul, letter B. Hi, Saul. Active su micrófono, Saúl, porque lo tiene apagado. Letter B, ¿ok? Hello, my name is Saúl. Nice to meet you. Nice to meet you too. Continue, Ramón. How are you? How are you? Saúl. I'm great, and you? And you? I'm fine. I'm fine. Despídase. Farewell. Bye. Saúl. Rápido. Goodbye, dígale. Goodbye. Goodbye. Okay, very good. Very good. Okay, that's it. Acuérdense que le puede decir bye. Hey, see you tomorrow. Take care. Okay, that's it. Those are options. Son opciones que tienen. Okay, that's it. Let's continue. Okay, one more. Jessica Margarita, please. You are letter A. And my friend here, Rachel, you are letter B. Okay, Lucrecia Raquel, letter B. Okay, Jessica, you start. Activen su micrófono, Jessica, please. Active your microphone. Hi, good evening. My name is Abigail. What's your name? Hello, my name is Rachel. Nice to meet you. Nice to meet you too. How are you? I am great. And you? Very good. Bye-bye. Bye. Bye. Okay, very good. Great. Excellent. Okay, very good. Well, this is just a little practice, para que cuando mañana nos volvamos a ver, yo les pregunte, hey, how are you, Esperanza? Okay, Esperanza. Ay, teacher, estoy cansada. I'm tired, teacher. Okay? O se le pregunta, hey, Rocío, how are you? Ah, more or less, teacher. Okay? More or less, but happy. Okay? Or I'm happy, teacher. I'm fine. I'm great. Okay? Different ways to answer the questions, how are you? Okay? That's it. Very nice. Voy a volver a cambiarle el nombre a Rocío porque se volvió a poner a Rocío Iglesias. Rocío, your full name, please. Rocío. Nombre completo, porfa.
active su micrófono, Rocío, porfa. Le voy a cambiar el nombre. Rocío. Le voy a cambiar el nombre. Ajá, Rocío. Iris Rocío Iglesias. Okay. Iglesias. ¿Y el otro apellido? Iris Rocío Magaña. Magaña Iglesias. Magaña Iglesias o Iglesias Magaña. Magaña Iglesias. Magaña Iglesias. Vamos a ver, Magaña Iglesias, sí, ok. Magaña Iglesias, that's it. So, I'm going to change it right now. Magaña Iglesias, ok, very good. That's it. Let's continue, ok, with this one. That's it. Aquí tengo ya el nombre, ok. Iris Rocío Magaña Iglesias, ok, very good. That's it. Aquí tenemos a José también Montero. Montoya, que se está conectando. José Montoya, quisiera saber el nombre completo, aquí lo vamos a revisar ahorita. Recuerden que siempre tienen que entrar con su nombre completo, ok, por favor. José Elías Montoya Beltrán, ahorita lo vamos a cambiar. Ok, José Elías Montoya Beltrán. Ok, estamos acá. Ok, ya lo tenemos aquí a Mr. Montoya. Ok, very good. Now, my friends, I'm going to display something. Vamos a practicar lo de ayer, ok, antes de comenzar con el tópico de ahora. Ok, you remember... am, is, are, ok. Voy a ir llamando a varios de ustedes para practicar, ok. We are going to practice the verb be. This is the sentence. I, English. What is the answer? Am, is, or are? Usted va a escoger uno. Choose one, am, is, or are. Y me lee la oración completa acá, ¿ok? Let's start with the first one. My friend Juan Carlos, you are the number one, ¿ok? Juan Carlos, please. Yes. Give me the answer, Juan Carlos. It says, I, English. I am, I is, or I are. What is the correct answer? I am. I am, okay, let's check. Okay, very good, excellent, very good. I am English, very good. Araceli Elizabeth, please, let's continue with the second one. Read the sentences, please. Activate your microphone, Araceli, your microphone is off. Okay. The animals is happy. Okay. Animals is happy. Okay. Alguien que quisiera decirlo. I'm sorry. Is. Okay. Let's check. Excellent. Very good. Ayer dije que si solo fuera un animal, one animal is. Okay. Pero como es plural, son muchos, pues dos, tres, un millón, etc. So it's plural, ¿ok? So the answer is are, ¿ok? Very good. Casi se quemara. Okay. Casi, ¿ok? Very good. Excellent. Let's continue with the next sentence, ¿ok? My friend there, Rubén Ernesto. Bob is el niño, right? Así se llama el niño. Am, is, o are, Rubén. Well, is there? Tired. Uh-huh. Okay, is. Let's see. Is Bob is tired. Excellent. Very good. Very good. Let's continue with the next sentence. Okay, this is for Marta Amelia. Okay, Marta Amelia. Okay. I am 25 years old. I am 25 years old. Excellent. Very good. Very good. Okay. Next, my friend Maria Alicia Santos. Maria Alicia, please. Maria Alicia.
Okay, active su micrófono, María Alicia, please. Let's practice. Okay, they, they is or they are at home. What is the answer, María Alicia? They are. Hello, María Alicia. ¿Me escucha? No sé si tiene, sigue con el problema del audio, ok, creo ella, porque no la puedo escuchar, ok. Bueno, vamos a seguir adelante y esperamos que María Alicia pueda si alguien de ustedes trabaja cerca de María Alicia, aconséjele que compre unos audífonos, ¿sí? Que le preste a sus hijos, no sé, alguien que tenga audífonos, porque a veces el audio de la computadora pues a veces no sirve a menos que uno le ponga un audífono, ¿ok? Porfa, para que así ella pueda participar siempre. Vamos, Elmer Alejandro. They, am, they, is, or they are. What is the answer, Elmer Alejandro? Activate your microphone, please, Elmer. They are. Ellos están en casa. They are, okay, so the answer is they are, excellent, very good, they are, very good, they are at home, excellent, okay. Let's continue with my friend there, Jessica Margarita, please, this is for you, okay, read the sentence, please. Hola, hola. Okay, go ahead. They are. They are, friends. Yes. Let's check, okay? Let's check. They are, very good. Excellent, nice, very good. Ricardo, please, Ricardo Alberto. Her son, a teacher. Her son is a teacher, or her son are a teacher. Son is hijo. Su hijo, her son. Okay. What is the answer, Richard? A teacher. Her son is a teacher. Is a teacher. Excellent. Very good. Excellent. Very good. Let's continue with the next. Okay. This is for Rocio, please. The sisters are serious. Okay, the sisters are. Let's check if it is the answer. Perfect, very good. The sisters are serious, okay? Very good. Next is Nubia, please. Nubia Raquel. Am, is, or are. Okay, read the sentence. This is a rabbit. This is a rabbit. Let's check. Perfect. Very good. Okay. Si se fijan, aquí solo es un animal. Entonces, pues va a ser is. Okay. That's it. Is. That's it. José Ramón. He is from Guatemala. Okay, he is from Guatemala. Perfect. Very good. Very good. He is from Guatemala. Okay, let's go over the next. Okay, the next one, Esperanza. He is Mario. He is Mario. Great. Okay, very good. Next, this is Rachel, please. Lucrecia Raquel. I am cool. I am cold. Let's check. I am cold. Perfect. Very good. Okay. That's it. Next. Okay. This is the other one. Let's check. Okay. Alguien acá. Let's see. Sonia Marisol. What is the answer, Sonia? Activate your microphone, please, because the microphone is off. They are. Mm-hmm. They are eating. Let's check here. Eating. They are eating. Perfect. Very good. They are eating. Very good. Eating. Next. Okay. This is for Saul, please. Okay. Saul. Hello. I is Maria.
I is, I am, or I are? What is the answer, please, Saulito? I am. I am. Okay. I am. Let's check here. Excellent. Very good. Recuerde, el is solo va con she, he, it. Pero aquí está hablando de I, entonces pues obviamente va el am. Okay. Very good. Very good. Okay. José Elías. Hello, José Elías. Give me the answer, please. Hello. 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 Uh-huh. Hello. Deme la respuesta. Give me the answer, please. He, am, he is, or he are? He is. Reading. He am reading. Okay. He am, he is, or he are? He is. He is. He is. Okay. Ajá. Mejor. Muy bien. Okay. Very good. He is. Acuérdese que el is siempre va a ir con she, he, y it. Okay. In this case. Okay. Very good. Araceli, please. Okay. The next one. He is happy. He is happy. Okay, perfect. Okay, very good. He is happy. Very good. Marta Amelia. They are bored. They are bored. Okay, let's check. They are bored. Perfect. Very good. Very good. Juan Carlos. What is the answer, Juan Carlos, please? Mary angry. Mary is or Mary are? What is the answer, Mary, Juan Carlos? Mary is. Let's check. Perfect. Okay. Very good. Very good. And Denny, Raquel, please. The last one. Mm-hmm. They are happy. They are happy and they are happy. Okay, perfect. Okay, very good. Excellent. Okay, claps for you. Very nice. Okay, very good. Excellent. Eso prácticamente es lo que tuvo que haber hecho o lo que quizás va a hacer ahora, ¿verdad? En la tarea número uno. Okay, ponerle la forma del verbo to be a los ejercicios, okay? Am, is, or are, okay? That's it. So, my friends, today we are going to practice the verb be in a question, okay? Ahora vamos a ver las preguntas. Look, this is very easy. Questions, okay? Questions with be, okay? Como voy a hacer una explicación ahorita, lo voy a poner a todos en silencio para que me puedan escuchar muy bien. Y si en caso tiene una pregunta o un comentario, pues usted ahí puede activar su micrófono, ¿ok? Si quiere hablar, ¿ok? Vamos. Questions with be, ¿ok? Las preguntas con el verbo to be son bastante fáciles, ¿ok? Esto es lo que tiene que hacer usted, ¿ok? Esto es lo que quiero que haga. Esta es la estructura que quiero que haga. Primero, usted va a escribir is, o are, dependiendo. O también puede empezar con am, ¿ok? Cuando usted haya escrito esto, usted debe de agregarle un sujeto, ¿ok? Teacher, ¿qué es un sujeto? Un subject, ¿ok? Un sujeto es lo que decimos en español de quién estoy hablando, ¿ok? Puede ser una persona, un animal, puede ser un país, puede ser... bueno, ahí es de lo que usted esté hablando, ¿ok? El subject, un pronombre puede ir ahí, she, María, Peter, José, my father, my son, the computer, cell phone, dogs, cats, etc. ¿Ok? Y después de esto, ¿ok? Usted va a usar un complement, ¿ok? ¿Qué es un complement?
Complement, in this case, guys, es el predicado, ¿ok? Lo que se sigue diciendo en la oración, ¿ok? Y de último, por favor, siempre el question mark. En inglés así se dice, question mark. Un símbolo de pregunta, pero para cerrar. Si se fija en inglés, solo de último se pone, no al principio, ¿ok? In Spanish is different, but right now is at the end. Okay, so my friends, this is the structure. Basada en esta estructura, usted va a empezar a hacer preguntas con el verbo to be. Si se fijan, nosotros no hemos tocado todavía verbos como, por ejemplo, jugar, nadar, cantar, bailar, comer, beber, no. Solo con el verbo to be, ser o estar, okay? Y esta es la estructura que usted tiene que seguir. Basado en la estructura, ahora vamos a empezar a hacer preguntas. Y yo me pongo y digo yo, ¿eres tú salvadoreña, salvadoreño? Entonces vengo yo y digo, ah, como con tú se usa you, es are. Entonces empiezo, are, ¿ve? Ahora el sujeto, you. Ahora el complemento, Salvadorian. Y de último, dijo la teacher, la pregunta. ¿Ve? Y tengo ya la pregunta. Are you Salvadorian? ¿Eres salvadoreño? Are you Salvadorian? Are you Salvadorian? Siempre el are you lo va a usar cuando las preguntas sea para la persona que tiene cara a cara. ¿Ok? Are you? ¿Cómo me preguntarían ustedes a mi teacher? ¿Y usted está feliz? ¿Está usted feliz? ¿Cómo sería la pregunta? Are you happy? Very good. Excellent. Are you happy? That's it. Very good. Y question mark. Mire, al final, ¿ve? That's it. Are you happy, teacher? Otra pregunta. Ahora, esas preguntas de are you, son las preguntas que usted se hace con aquella persona que tiene cara a cara, como yo con ustedes, ustedes conmigo. ¿Ok? Pero hay otras preguntas que son, yo le llamo las preguntas meques, porque son preguntas que hacemos no por la persona con la que hablo, sino que hablo de una tercera persona, ¿sí? Por ejemplo, yo estoy hablando con Rocío. Hola, Rocío. Hola, teacher, ¿qué tal? ¿Y cómo se siente? ¿Está feliz? Sí, teacher. Pero ahora yo me muero por saber la información de Nubia. Y le digo yo a Rocío, mire Rocío, y Nubia es de Huachapán. Ya no le, o sea, le pregunto a Rocío, pero no por Rocío, le pregunto por una tercera persona. Y cuando sea por una tercera persona que no esté presente, ¿verdad? Ahí con nosotros, va a ser así, mire. Is, ¿ve? Is. Como Nubia es mujer, es she, por eso puse is. Is Nubia. ¿Ve? Nubia sería el sujeto en este caso. From Huachapán. ¿Ve? Y ahí le pongo el signo de admiración, de interrogación, perdón, al final. Is Nubia from Huachapán? ¿Ok? ¿Por qué cambié de are you a is Nubia? Porque ya no estoy hablando de la persona. Estoy hablando de una tercera. Very good. ¿Ok? Ahora yo no quiero hablar de Nubia, ahora yo quiero hablar de Saúl. ¿Sí? Y le pregunto yo a Jessica, Jessica, ¿es Saúl su hermano? ¿Ve? O sea, le pregunta a Jessica, pero Jessica, no es la información de Jessica, sino que por Saúl. So, yo digo, is sujeto, Saúl, sorry, y Saúl, tu hermano, your brother, ¿ve? Is Saúl your brother? ¿Por qué is? Porque estoy hablando de Saúl. En Saúl is
he, ¿ok? Y por esa razón digo is, ¿ok? Is Saul your brother? Is Nubia from Aguachapán? Are you happy? Are you Salvadorian? Ustedes me pueden preguntar, excuse me, are you Iris? ¿Eh? Este es cuando usted va a tocarle la espalda a alguien. Y vuelven a ver. Buenas. Disculpe, usted es Iris. ¿Ve? Are you Iris? ¿Sí? Ok. So, en este caso, usted va a usar esas preguntas con el verbo to be. Teacher, hágame una pregunta con am. Bueno, las preguntas con am son aquellas que nos hacemos en el espejo. Porque las preguntas con am son para nosotros mismos. Por ejemplo, usted se pone allá, allá por esas colinas heladitas, ¿ve? Empieza a divagar de la vida. ¿Soy feliz? ¿Ve? Entonces usted dice, am I happy? ¿Ve? Am I happy? Pero esas preguntas son para usted mismo, right? Son reflexivas, right? Las esas son para uno mismo. Usualmente, para filosofar. Pues. Hola. No, para filosofar, le digo. Para filosofar, exactly. Ajá, that's it. Yo me pregunto a veces, ay, con esta cuarentena que solo comiendo pan francés, ¿am I fat? ¿Eh? Ay, no, estoy gorda. ¿Ve? So, ¿am I fat? Ok, that's it. Son preguntas reflexivas, preguntas de lo mismo, right? That's it. Preguntas para el que está enfrente de usted, ¿are you? ¿Are you? Are you? Are you? A estados. Hey, ¿estás cansado? Are you tired? ¿Estás aburrido? Are you bored? Ok. O si le pregunta, ¿estás llorando? Are you crying? Right? Are you crying? Si le pregunta a Ricardo, ¿estás bien? Y lo llega a ver, le dice, Richard, are you okay? Are you okay? That's it. So, aquí les dejo la estructura. Miren, this is the structure, guys, for questions with the verb be, okay? Pero también quiero enseñarles las respuestas, the answers. Obviamente tenemos dos respuestas, yes or no. Yes or no. The number one. Are you Salvadorian? Ah, for example, yo le pregunto a Nubia. Nubia, are you Salvadorian? Salvadoreña, yes. Nubia. Sí, yes, ¿verdad? Ok, y mira lo que va a poner. Yes, coma. I am. Very good. Si le preguntan con are you, usted va a responder con I, porque es para usted. Sí, yo lo soy. I am. Yes, I am. Imagínense que usted dice, no, 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 yo no soy salvadoreño, soy de Guatemala. Ah, mire la respuesta negative. No, coma, am not. Look, and this is the negative. Yes, I am. No, am not. Are you Salvadorian? That's it. Are you, ahora sí, Nubia, are you Salvadorian? Yes, I am. Okay, very good. Jessica, Abigail, are you single? Single es soltera. Are you single? No, I'm not. Ah, okay. Richard. I am not. Okay, very good. Okay. Richard, are you Ricardo Montaner? Are you Ricardo Montaner? Active su micrófono. Active your microphone, please. Uh-huh. Are you Ricardo Montaner? No, I am not. Ah, okay, no, I'm not. Okay, excellent. Okay, let's continue. Okay, Denny, Rachel,
Are you happy? Yes. Your microphone, please. Activate your microphone. Uh-huh. Are you happy? Yes, I am. Excellent. Okay, very good. So you say yes. Look. Okay, acá. That's it. Yes, I am. Y ya saben, si no, pues el negativo es no. Okay, no, comma, I'm not. Okay, that's it. Very good. So, let's continue. Estas son las respuestas cuando le preguntan con are you, are you, are you. Okay. ¿Qué pasa ahora si dice is Nubia? Acuérdense que le dije que aquí no está hablando de la persona enfrente, sino que de una tercera, right? Is a third person. Okay. So, is Nubia from Ahuachapán? Look, mire las respuestas cuando es una mujer. Yes, I am. No, ya no, porque no le preguntan a usted. Le preguntan por Nubia. She, yes, she is. Yes, she is. Sí, lo es. Yes, she is. Ok, that's it. Fíjense aquí, y aquí es donde quiero que empecemos ya a entrenar el oído. ¿De quién me están preguntando? Si escucha que le digan, are you? Ah, soy yo. Entonces yo respondo con I. Pero aquí digo, is Nubia from Ahuachapán. Nubia es una niña. Entonces, yes, she is. O, en su defecto, bueno, si no, digo, no, no. She. Sí. Y aquí lo niego. ¿Ve? Isn't. ¿Ve? That's it. Yes, she is. No, she isn't. Ok. Is Nubia from, that's it. Okay, question, for example, Martita Amelia. Okay, that's it, Martita. Is your mother, Martita, listen, is your mother, okay, Teresa? No, she, no, she is not. Okay, very good, that's it, no? She is not. Martita me respondió una forma larga. No, she is not. ¿Está malo? No, está bueno. It's correct. Usted puede responder de las dos formas, Martita. La forma larguita y la forma contractada. Lo más común es contractado. Es lo más común cuando alguien habla, ¿ok? No, she isn't. Ok. Ahora miren acá. En la otra, ¿de quién pregunté? ¿De Nubia o de Saúl? Oh, it's a boy. Es Saúl, es un hombre. Entonces, ¿cuál va a ser la respuesta? Yes. Yes. He is. He, excellent. He is. Very good. Yes, he is. ¿Y si fuera negativo? No. No. He isn't. He isn't. Perfect. Very isn't. Good. Uh-huh. No, he isn't. Okay. Very good. Very good. Yeah, thanks. That's it. Are you Iris? Right. Si yo le pregunto a, yes. a Iris Rocío, are you Iris? I am. What yes, I answer? Am. Uh-huh. Very good. Yes, I am. Right? Y lo mismo no, que arriba, right? I am not. No. I'm okay, not. That's it. Okay. Las preguntas reflexivas también. Am I happy? Soy feliz. More or less. Yeah. Yes, I am. Yes, I am. Okay. Am I fat? Nah. Yes, yes, yeah. Yes, yes, I am, teacher. Más que todas las mujeres, papá, decimos que. Okay, yes. Okay. Cuando el hombre está gordito, no le dicen gordo, le dicen oso. Esponjosito, okay, very good. So you see, guys, miren qué fácil es responder con el verbo to be. Okay, usted solo se tiene que dar cuenta de quién están hablando. Si es con tú, you, responde I. Si es Nubia, she. Saúl, he. Your teacher,
O si le preguntan por su teacher, usted piensa, bueno, mi teacher es mujer, entonces, yes, she is. Imagínense que alguien le pregunta en el trabajo, hey, is your teacher American? Is your teacher American? No. Ah, bueno, teacher, como es la teacher Iri, es mujer, entonces dice, no, she isn't. Right? Ajá. Porque no soy de Estados Unidos, right? Okay. That's it. Is your teacher, for example, is your teacher angry? Uh-huh. Yes. Yes. She is. Uh-huh. Oh, no. Bueno, yo digo que no. No. Okay. She isn't. She is not. Imagínense que tuviera un teacher hombre. Entonces ya no va a decir she, va a decir he. Okay, that's it. Si le preguntan por su mami, your mother, she. Your father, he. Your brother, he. Your sister, she. Very good. Y si le preguntan de su perro, your dog, ahí escucho ya, like, entonces ya no va a responder, ajá, ya no va a responder con he ni she, va a responder con it. Right? Les pongo aquí un ejemplo. Is your dog, ¿ve? ¿Es tu perro enojado? Angry. Yes, ¿ve? Miren cómo respondo. It is. Look. ¿Por qué it, teacher? Because the dog is an animal. And with animals, you use it. Okay? So, and the answer for negative is no. Okay? Isn't. It isn't. That's it. Okay? Very good. So, these are the answer, guys, with, okay, the verb be. Questions? ¿Tienen alguna pregunta? Questions? Comments, comentarios, doubts, dudas? No. Everything is fine. Okay. Because ahorita viene la segunda hora y la segunda hora es para que usted practique. Okay. Then you're going to practice. That's it. No questions. That's okay. Anyways, si tienen alguna duda o algo en lo que van a estar haciendo ahorita en esta segunda hora, pues me lo hace saber y yo con gusto le ayudo. Okay. That's it. So, let's see, serían ahorita ya casi las 9, me falta un minutito para las 9, so vamos a pasar la segunda asistencia, ok? That's it, so hello, activen teacher. Su micrófono, hello. Por favor, activen los teacher. Micrófonos. Yes, Juan Carlos, tell me. Pregunta, ¿esto está en el manual? Sí, ya vamos a hacer los ejercicios en el manual de este tema. Perfecto. Ok, it's perfect. Ok, great. De hecho, todos los temas, Juan Carlos, están en el manual. Ok, ahí okay. Está. De ahí sacamos nuestras videoconferencias. Ok, vamos. Oh my God. Is your dog angry? Ok, Elmer Alejandro Méndez Ventura. Present. Present, very good. Esperanza Antonia García Rivas. Present. José Ramón Molina Flores. Present. Marta Amelia Fontán Jiménez. Present. Sonia Marisol Hernández Cruz. Present. Very good. Iris Rocío Magaña Iglesias. Present. Mario Álvarez Juárez Solís, él no está presente, pero igual se menciona, ¿verdad? Araceli Elizabeth Matoso Quiñones. Present. Lucrecia Raquel Mendoza Arevalo. Present. Ok, very good. Denny Raquel Morán de Vázquez. Present. Very good. Saúl Antonio Hernández Juárez. Present. Very good. Nubia Raquel Díaz de Hernández. Present. Excellent. María Alicia Santos Calzadilla. Present. ¿Está por acá? Present. María Alicia. Ok, very good, María Alicia. Ok, Ricardo Alberto Corado Murillo Quintanilla. Present. Excellent. Juan Enrique Ramos Díaz. No, ¿verdad? Ok. Rubén Ernesto Paula Morán.
Ahí está, present, ok, very good. Marjorie Itzenia Aguirres Cadenas. Ella sí creo que no está, ok. Seguimos, ok. Sonia Yesenia Matoso Quiñones. No, right. Okay. Ella no va a estar. Sí, es verdad, ok, aquí no está, entonces Sonia Yesenia. José Elías, ok, Jessica Margarita Abigail Tablas de Guifarro. Present. Present, very good. Juan Carlos Rodríguez. Present. José Elías Montoya Beltrán. Present. En Yasmin Alcira Castaneda de Villeda, ok. Que ella tampoco está. Okay, perfect. Very good. We continue, guys. We continue with this, okay? With the exercises that I have for you, okay? So, por ahí mencionaba Juan Carlos, okay? El de manual, okay? Yo tengo el manual acá y se los quiero compartir, okay? ¿Qué vamos a hacer con ese manual? Oh, pero antes quisiera preguntarles, ¿quiénes de ustedes, si pueda levantarse la manita, por favor? ¿Quiénes de ustedes están desde una computadora? La gran mayoría. Ok. Bueno, ahí tenemos Marta Amelia, Ricardo, José Elías. Si pueden encender la camarita, por favor, porque no los miro. Ok. Ahorita. En el chat que nosotros tenemos, ¿sí? Por ahí ustedes van a recibir un documento, ¿sí? Ahorita va, ok. Ahorita les va a caer ese documento. En un segundito, ya se los mando por acá. ¿Y qué es ese documento, teacher? Bueno, porque vamos a practicar las preguntas, ok. We're gonna practice. Cuando lo reciban, me avisan si ya lo pudieron abrir. Va, ya se me... Teacher, dígame, una preguntita. Uh-huh. Yo tengo el teléfono por la cámara, pero tengo también la computadora encendida. Sí. ¿Me lo podría mandar por el Gmail? Fíjese que ahorita como yo estoy dando la conferencia, pues no me puedo meter a mi correo. Sí. Ah, bueno. Ajá. Pero ahorita por medio del chat, ahí en su computadora, de hecho, le va a caer. ¿Ya recibieron el preguntitas? Sí. ¿Sí? Va. ¿Sí? Araceli, ¿usted sabe de computadora, Araceli, o celular? De las dos cosas. De las dos. La computadora. Okay, es. Ok, very good. Ok. Ahí hay un documento. Está. Sí, ya está, Araceli. Ok, very good. Ya les muestro el documento que ahorita les cayó a ustedes. Ok, más o menos es este. Vamos a ver. Lo tenemos que descargar. Sí, por favor. Porque ese es el que van a usar. That's it. Va. Este es el que tienen ustedes. Si no le ha caído el documento, por favor, tómenle foto ahorita. ¿Ok? Take a picture. A los que no les ha caído, le pueden tomar una foto o en la computadora pueden hacer una captura de pantalla. Por ahí aparece una tecla que dice IMP-PNT. Y ese solo la presiona y le toma una captura, ¿ok? Abre un documento de Word y ahí lo pega. ¿Okay? ¿Cuál es el nombre del documento, teacher? Questions with B, preguntas con B, así se llama el documento. Questions with B. Ok. Aquí está el otro, Student B, ¿ok? Esta es la segunda parte, así que aquí está, le pueden tomar foto, ¿ok? That's it. Take a picture, please. Okay, of this. That's it. You can take a picture right now with your cell phone para que las tengan ahí. Okay? That's it. So, ¿qué vamos a hacer con esas preguntas? Van a ir, yo los voy a invitar a ir a los grupos pequeños para que practiquen. Y usted se va a hacer estas preguntas, ¿ok? Como van a haber dos alumnos, el estudiante A, por ejemplo, es Iri Rocío, student A, y Nubia Raquel es student B. ¿Qué va a hacer? Ustedes van a contestar estas preguntas. ¿Ok? ¿With yes or no? Sí. Example,
Viene y me le pregunta, Iris Rocío le pregunta a Nubia, are you a student? Are you a student? And Nubia has to answer. Yes. Ella tiene que responder. Y usted va a responder de acuerdo a su realidad, ¿ok? So, ¿cuál sería la respuesta aquí? Hagamos la primera, ¿ok? Are you a student? Yes, I am. Yes, yes, yes I do. Yes. I am. I am. Ajá. Ahorita no hemos visto el do, ¿ok? Es el am, ¿ok? Yes, I am. Very good. Teacher. Yes, tell me. Si estamos en el teléfono, porque yo no tengo aquí computadora. Sí, dígame. Si estamos en el teléfono, siempre va a caer ese archivo. Fíjese que lo que yo sabía es que los que tienen teléfono no les está llegando el documento, por eso le pueden tomar captura de pantalla. Pero ahorita solo se ve que se ha descargado, pero no ha dado la opción de... ¿No les ha dado la opción de abrir? No. 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 O sea, no ha caído ni se ha mostrado para capturarlo. Okay, no lo puse en la pantalla. Ahorita vamos a ver. Ábralo. Vamos ahorita, ¿sí? Hoy sí. Hoy sí. Va. Okay. Very good. Ahí le pueden tomar la fotito, right? Student A, that's it. Very good. Y le toman la foto y ahora les pongo Student B para los demás que van a practicar el estudiante B, ¿ok? Take a picture, please. Okay. Ya está, ¿sí? Ahí está. Ok, very good, guys. Thank you. Oh, you're welcome, okay? So, what are we going to do now, guys? Answer the questions, right? Se van a entrevistar, van a hacerse las preguntas y van a responder con el verb be, okay? This is what you have to do here. Ok, es como lo que tenemos en el libro acá. Yo les presento el libro. ¿Pueden ver el manual? ¿Sí? ¿Yes? ¿Lo pueden ver? ¿Sí? Ok. Este es on page, si lo tienen ahí en su manita, pues page number 12, la página 12. Page 12, ok. Page 12. Esto es acerca de las affirmative statements en negative statements, ¿ok? That's it. Esta la vamos a hacer juntitos acá, ¿ok? And we are going to start like this. Ok, number one, it says, complete the statements using the plural of be and the information of the parentheses. Usted va a poner aquí la forma del verbo to be, am, is, o are, ¿ok? Depending. That's it. Mm-hmm. So in parentheses, this receptionists, right? So, voy a hacer yo el primero. The number one is an example. So yo quiero que diga, they. Ay, con they, ¿cuál va? Am, is, or are? Are. So, they are receptionists, right? That's it. Y ya tengo, okay, sorry. Aquí se me comió la E. Receptionist. Ok, that's it. Y ya tengo la respuesta número uno, right? They are receptionist. They are receptionist. Number two. You, oh, pero miren, este es negative. Ok, porque iba not. Ok, so, what is the negative? Supervisors. Como es you, ¿cuál voy a usar? You am, are. Is, o are. You are, pero como es negativo y dice not, ¿cómo aren't. Excellent. Usted va a poner esto, ¿eh? You aren't supervisors. Aren't. You aren't supervisors. Tú, ok, no eres, ustedes no son supervisores, ok. You es ustedes también, ok. Si no pueden decir tú, pues también dicen ustedes, ok, you. Number three, the number three, ok, Abigail, number three. Can you help me please, Abigail, with the number three? También, mira, Abigail, is not, is negative, okay? Can you help me? Susana and Marcos? Yes, teacher.
is. They aren't. Aren't. Ah, aren't. Ajá. College. Aren't colleagues. Diga colleagues. Colleagues. Colegas. Es colegas. Aren't colleagues. That's it. Okay. So Susana and Marcos aren't colleagues. Okay. Very good. Excellent. So, ¿por qué no va isn't? Porque está hablando de dos, mire, plural, ¿ve? Susan and Marcos, es tú. Okay. Number four. Yeah. Number four. That's it. Next, the number four. We accountants. We are. Excellent. Accountants. Very good. We are accountants. That's it. Very good. Number five. We, Carla and Sandra. We. What is the answer for the number five? Uh-huh. Help me, please. Ayúdenme. We. We are. Very good. ¿Ve? Nosotros somos, dice Carla y Sandra. We are Carla and Sandra. Perfect. They are. And the number six, they are. ¿Quién dijo is por ahí? They are. Acuérdense que they es siempre ellos, plural. Ellos. Are, okay. They are Mrs. Herrera and Ms. Mejía. Okay. Very good. Miren, y con eso nosotros ya tenemos ahí esta hojita de positive and negative. Right? That's it. Today. Okay. That's it. Very good. Let's continue, okay? Let's continue with this one. Okay, esto lo pueden hacer ustedes en forma digital o lo pueden hacer si tienen impreso el manual, okay? No problem. And you complete, okay, the manual over there. Let's continue with the other ones, okay? And the other one is el que vimos ahora, okay? And this is the practice with yes, no questions. Look, that's it. Okay. Okay. So esta es la parte que quiero que empecemos a trabajar. Exercise number five. Okay. Exercise number five. For example, here, look, you have, are you Carlos? Yes, I am. No, I'm not. Is she a manager? Yes, she is. No, she isn't. Is he a supervisor? Yes, he is. No, he isn't. Are you colleagues? Yes, we are. No, we aren't. Are they service providers? Yes, they are. No, they aren't. Okay, como aquí está preguntando con they, se responde con they. Okay, that's it. Ahora miren el ejercicio número uno. Let's do the number one y después ustedes siguen con sus compañeros with the rest. Okay, let's do the number one. Como dice she, so obviamente is, okay? Is she. So digo, is she Jessica? No. Y aquí me hace falta, solo me pusieron not. Is, no. ¿Qué le is falta? Not. She is not. Muy it's bien, not. She. Quizá. Vuelvan a repetir she. Ajá, very good. She is not. Ajá, very good. Is she Jessica? No, she is not. She? She is. Linda. Very good. Eso es cuando la confunden, yeah. Right? Es ella, no, y ella no es. No, ella no es. Linda. Ah, sorry. Okay, that's it. Very good. Aquí miren la número dos, como responde con yo, la pregunta va a ser con are you? Very good, excellent. That's it. So, this is the exercise, guys, that you have to do. Esto lo tienen en la página 14, page number 14, okay? This is what we are going to practice right now, okay? Vamos a practicar esto. Vamos 15 minutos. I'm going to give you 15 minutes, okay, more or less.
to practice this. Después lo revisamos y de último nos hacemos las preguntas que les tomaron fotos, ¿ok? So, right now, please accept the invitation. Les va a caer la invitación otra vez para ir a los grupos pequeños, ¿ok? The breakout rooms, accept the invitation and let's practice with your partners. Ahorita van a completar el manual, ¿ok? Exercise number 5 with the questions. That's it. Accept the invitation, please. Ahí va ahorita la invitación. Cuando terminen, no se vayan a salir. Esperen que yo llegue para revisar, ¿ok? Yes, I am. Yes, I am. La 3 dice, ¿es el tomate? Is he. Es he is, sería. Es, no. Is he. Is he. Is he. Es Tomás, ajá. Y contesta, yes, he is. Yes, he's, No, he isn't, quizás Eva, porque después dice, él es José. Ah, pues, ajá. Ah, pues, es not. Ajá. Y él not, es Tomás. Es la pregunta, él es Tomás, y entonces tendría que ser not. He él isn't. No es, ajá, he isn't, not, entonces, no. Entonces, no, he isn't. Es que han puesto la 10 antes, ¿verdad? Ajá. He is José. Él es José. Hola, teacher. Hey, hello. Hi. Hello. Hello. ¿Cuál era el que íbamos a practicar? Nos perdimos. La 14. Ahorita se los pongo aquí en pantalla. Sí, esta. Okay. Sí. La página número 14, page 14, exercise 5. El 5. Yes. Esa vamos a completar, digamos. Exactly. Complete the exercise, please. Ok. Excelente. Okay. Bye, entonces sería are they, ¿verdad? Fíjate que no hay las descargas. Hola, don Juan Carlos, ¿hay las descargas? Hola, no. Yo aquí las estoy buscando, pero para compartírselas, permítame es que se me descargó el archivo. Yo no alcancé a agarrar nada. Ah, es que a mí sí se me descargó el archivo, pero no tengo que ir a buscar en descarga. Permítame. Sí, sí. Mira, ¿cómo hago aquí para ver las descargas? No, no es esto. Ajá. Vaya, mira, entonces aquí. Aquí, pero es que yo lo descargué aquí. Este es tal, aquí no tiene que ser más reciente. No, pero es un PDF, no puede ser ese tampoco. Denny, Raquel. Sí, sí. Ahorita le voy a mandar el documento vía WhatsApp, en el grupo de WhatsApp, ahí lo pueden ver. Sí. Vaya, está bien, gracias. Creo que va a ser más fácil. Sí, porque me está costando encontrarlo. No hay ningún problema. Ahorita van a hacer la página 14 del manual, ¿sí? Ah, vaya, perfecto. Página 14, ejercicio 5. Vaya, ¿okay? Gracias. Ok.
Y deja un espacio que es donde lo vamos a llenar. Ah, bueno. Uh-huh. Ajá. Y luego en las 5, deja un espacio. Sí. Yo, Marcela, en Carla. Ahorita les acabo de mandar el documento al WhatsApp para los que no pueden abrirlo, ¿ok? Ok. Bueno. They are. Ah, ellos son. Ellos son. Sí. Ellos son otra ellos vez son. They are en la vez. Yes, they are. Yes, they are. Ah, me quedo, estoy en el teléfono. En el teléfono. Ah, yo también. Ahí. Hello, hello. ¿Sí? Ajá, el manual, página 14, ejercicio 5. Uh-huh. Sí. Ajá. Excelente. Sí. Uh-huh. Did you finish? ¿Terminaron esa? Is she Jessica? Sí, es así. Ajá. She is Linda. Uh-huh. Very good. Ajá. De ahí la otra es. Que... La otra es. Is she a manager? Yes, I am. Is she manager? La yes, otra es, is she Thomas? Is he Thomas? No. Mm-hmm. Isn't. Not. Okay, very good. Mm-hmm. Isn't the? Aquí iría así, mire, Ramón. Sí. Aquí is he Thomas, right? Y aquí dice y aquí dice no, ¿verdad? Porque ella dice ajá. No. Sí. Y isn't. Isn't. ¿Verdad? Sí. Isn't. He. Y aquí José dice he. Is José. Excellent. Ajá. Is. Very good. Así. Uh-huh. En la número dos, fíjense que en la número dos, dice así. La respuesta es I, ¿verdad? Entonces, uh-huh. Cuando la respuesta sea I, la pregunta siempre va a ser Are you? ¿Ok? Uh-huh. Siempre, oyen. Are you? Uh-huh. Are you? Ajá. Are you a manager? Yes, I, y usted responde, ¿ok? Very good. Continue practicing, please. Continue. There. Hello, hello. Hello. Do you have any questions? No, se ha quedado, quizás tiene problemas, Marta, porque se ha quedado...
Oh, se ha quedado aquí. Permíteme, Martita. Vamos a ver, Martita. Vamos a ver si sí, se ha quedado congelada. Sí. Sí, ahorita sí. La traemos ya otra vez. Ok, vamos a ver si ya está por acá. Ok, aquí está ya. Hello, Martita. Ahí hola, está. Hola. Martita. Ok. Hello, Martita. Ok, vamos a ver cómo vamos. Ok, in the questions. Aquí las tengo para ustedes, right? Mm-hmm. Okay. Mm-hmm. ¿Quién pregunta? Yo. That's it. Ajá. Ajá. Okay. Is she Jessica? No, she's not. She is Linda. Mm-hmm. Are you a manager? Very good. Yes, I am. Perfect. Number three. Is he Thomas? Yes, he is. No, no, he no, is excellent. Not. He excellent. Is Jose. Perfect. Very good. Number four. Are they Francisco and Alan? Yes, are they? Dele vuelta. Change. Please. They are. They are. Excellent. Uh-huh. Yes, they are. Very good. Uh-huh. Next, please. Number five. Are you Marcela and Carla? No. They are not there. We are not. We are not. Are. Uh-huh. Ahora contesta en positivo. Nosotros somos María y Camila, right? We are María and Camila. Excellent. Very good. Excellent. Very good. Cuando lo revisemos en la clase ya todos, pues ahí me ayudan para la participación. Ok. Perfect. Okay. Very good, girls. Very good. Excellent job. Vamos a revisar por acá si ya lo tienen los demás. Ok. And then we come back. Hello. Do you have any questions? Hello. Hello. Hola, hola. Preguntas. Practicando. Practicando, vamos. You finish. No. Todavía no. Ok, ¿en cuál vamos? En la cuarta. En la cuarta, ok, perfecto. Hagámoslo juntos aquí, ok. Bye. Uh-huh. Bye. Como dice they, ¿qué va a ir aquí? Am, is o are. They are. Ajá, very good. So, como es pregunta, va primero, ¿verdad? Y digo, are, ¿ve? Are they Francisco and Alan? Yes. Yes, they are. They are, perfect. Yes. Very good, ¿ve? Yes, they are. Very good. Uh-huh. Number five. You, Marcela and Carla? Yes. Are you? Uh-huh, very good. Are you? Very good. Son ustedes, ¿verdad? Marcela y Carla. No. We. We. We are. Negativo, Denny. Okay. Como dicen no, háganlo en negativo. No, uh-huh. No are. Are not. Aren. Excellent. Aren't. Aren't o are not. No problem. Ajá. Miren que el plato se puede. Aren't not. No, we aren't. O no, we are not. No problem. Pero si se fijan, aquí hay un punto. Quiere decir que aquí hay que responder ahora en la correcta forma. Y digo, si dice we. They. Como respondió con we, ahora we? Responde con we. Ajá. We. Ajá, bye. Uh-huh. We. ¿Esa sería la forma correcta o la positiva? En este caso, Juan Carlos, le preguntan, ¿son ustedes Marcela y Carla? No, nosotras no somos Marcela y Carla, ¿verdad? Ahora le voy a dar la respuesta correcta. Y dice, nosotras somos María y Camila. Uh-huh. So, okay. Quiere decir, mire, le voy a decir aquí algo. El you significa tú. Uh-huh. Yo también
también el you, también podemos ver acá que significa ustedes. ¿Sí? Y cuando sea ustedes, usted va a responder con we, nosotros. Y cuando sea tú, usted va a responder con yo. ¿Sí? Ahora, ¿cómo vas a ver cuándo es ustedes y cuándo es tú? Por ejemplo, aquí dice Marcela y Carla, o sea, son dos, o sea, obviamente, dos. Plural. That's it. María y Camila. María y Camila, entonces aquí sería we are, right? We are. We are, María, María y Camila. Very good. And that's it. That's the way, okay? Gracias. You can do it. Very good. So, regresamos a la clase principal para revisarlo todos juntos, ¿ok? Very good, nice. Finish, Nubita. Yes, right? ¿Terminaron? ¿Sí? No, fíjese que como por tratar de ver el archivo ya no pude, o sea, me sacó y ya no pude conectarme. ¿Recibió el archivo en el grupo de WhatsApp? Sí, lo tengo. Sí, así gracias. Va a ser mejor, no nos complicamos. Sí. Okay. Sí, es que no tengo la computadora, pero por la cámara estoy usando el teléfono. Ah, ok, perfect. Very good. Sí, pero es importante. Nice, the camera. Ok, ya vienen los demás. Ya les hice la invitación para regresar y aquí vamos, ok. Ok, welcome back. Bienvenidos. Ok, de regreso. Welcome back. Now we're going to check, guys. Vamos a revisar los ejercicios. We're going to check the exercises, ok. Y espero que lo tengan igualito como lo vamos a hacer, ok. This is exactly what we're going to do. I need your participation, ok. I need your participation. So, aquí dijimos, is she Jessica? No, she's not, ¿verdad? Aquí dijimos que va, no, she is not. She is linda. Esta ya la habíamos hecho, ok. She is linda. Number two. I need one volunteer, please. One volunteer for the number two. Number two. Are you a manager? Hi. Excellent. Uh-huh. Are you a manager? Mm-hmm. Very good. Uh-huh. Continue, please. Are you a manager? Yes, I am. I am. Yes, I am. Very good. Excellent. Así les tuvo que haber quedado, right? Yes, I am. Number three. Other volunteer, please. Thank you. Other is he Thomas? Excellent. Is he Thomas? Uh-huh. Very good. What is the answer? No. No. He isn't. No. Uh-huh. He isn't. Okay. Very good. Aquí en contractado, right? No, he isn't. He? He is Jose. He is Jose. Very good. Excellent. So the number three, similar. Number four, next. Other volunteers. Are they Francisco and Alan? Excellent. Are they Francisco and Alan? Yes. He is. They are. Como está hablando de dos, ya no es he. Ahora va a ser they. Excellent. Yes, they are. Very, very, very good. Okay, that's it. Si solo estuviera hablando Francisco, yes, fuera he. Okay, but this case is Francisco and Alan is plural. Okay, number five, please, next volunteer. Are you Marcela and Carla? Are you Marcela and Carla? No, we aren't. Very good. Contraction, right? No, we aren't. Ahora demos la respuesta positiva. I am. We are. We are María y Camila. We are. Si yo digo I am María en Camila, no tiene sentido decir yo soy María y Camila. Uy, tiene dos personas adentro. Entonces, no va I am.
Si solo dijera María, sí. Entonces aquí es nosotras. We are. Okay. So you say we are. Okay. We are María and Camila. Okay. That's it. We Ahora are. Bien. Les explico esa parte. Esta creo que ya se la expliqué a algunas compañeras. Miren ahora lo que acabamos de descubrir. Que el you, chicos, significa tú. ¿Ok? Aquí va con acento, solo que no sé cómo ponerlo. ¿Ok? Tú. You. Y cuando you significa tú, la respuesta va a ser con yo, ¿verdad? I. Eso se lo había dicho anteriormente. Pero también acabamos de descubrir que el mismo you significa ustedes. O sea, más personas. Y cuando en la oración signifique ustedes, ya no va a responder con I, va a responder con we. We. Nosotros. Ok, that's it. Ejemplo, mire acá, ¿cómo saber que aquí es tú o es ustedes? Mire, Marcela y Carla. Marcela y Carla no es uno, ¿verdad? Son dos. Entonces se nota que es ustedes. ¿Son ustedes Marcela y Carla? No, nosotros no somos. Nosotros somos María y Camila, ¿ok? María y Camila. So, a lo que voy es que usted tiene que poner atención de cuántas personas es, right? Si es solo una, si yo le pregunto, are you Marcela? Ah, entonces responda con I am. Yes, I am o no, I am not. Pero si le dicen, are you Marcela and Teresa? Ah, ya son dos. O pueden ser 3, 4, 5, 10 people. 10 personas. Entonces ya no va a responder con I, va a responder con we. Porque se refiere a ustedes, o sea, nosotros. ¿Ok? That's it. This is para, porque aquí me le están agregando ya el you, pero en ambos significados. ¿Ok? You como tú y you como ustedes. Por ejemplo, vengo yo y les digo, hey guys, you are excellent. No me refiero solo a uno. Excelente. Yo digo ustedes. You, o sea, todos ustedes. That's it. Entonces usted se va feliz y le dice a su esposo o a su esposa o a la persona que está con usted, le dice, oh, we are excellent. ¿Ve? We. ¿Por qué? Porque yo le dije a todos ustedes. Entonces usted dice, nosotros somos, ¿ve? We are. You are great people, ¿ok? ¿Cómo va a saber si es plural? Bueno, a la par de usted va a haber más personas. Pero si solo hay uno, va a saber que es tú. ¿Ok? So, esa es la clave para identificar. Very good. Espero que hayan tenido las respuestas similares, right? That's it. Estuve chequeando algunos y ya las tenían hechas super, super nice. ¿Ok? So, eso es lo que vamos a hacer ahorita, right? Similar. ¿Ok? This is what I have for you. Something similar, pero con las preguntas, with this one. ¿Pueden ver las preguntas ahorita? ¿Sí? Yes. Okay, very good. So, number one, are you a student? And then we say, well, como va con you, es, ¿qué creen yes. aquí que es? ¿Con I o con we? I. Con I, because I'm one student. I. Okay, very good. So, ustedes en la respuesta, yes, I am. Yes, very good. Okay. Is your sister a nurse? No, I know. Is your sister a nurse? She. Yes. 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 She is. Very good. ¿Y si es negativa? No. She isn't. Very good. Okay, that's it. So, nice, very good. Esto es lo que quiero que hagan con sus compañeros. Respondan. Answer, please, the questions. Mira, aquí dice, your friend, Iris, your classmates, sus compañeros de clase, right?
are you, Pedro, your mother, etc. ¿Ok? Esta es la clave de las preguntas. Identificar de quién estoy hablando. ¿Ok? Let's practice. Si se fijan, les mandé el documento en el WhatsApp. ¿Ok? So, este, lo pueden verificar. Creo que es más fácil que lo puedan ir viendo y las respuestas las ponen ahí en sus cuadernitos. ¿Ok? That's it. So, my friends, we're going to work on that. ¿Ok? Vamos más otros minutos, okay? Working with the questions that we have here. I am going to open the breakout rooms. Accept the invitation, please. Acepten la invitación una vez más. Let's go. Las respondemos. Respondamos las. Bueno, no entiendo. Comencemos. Bueno, comencemos si quiere de la 1. Dice. Dice, are you a student? Yes, I am. Yes, I am. Yes, I am. Very good. Is your sister a Yes, I am. La número dos. Is your sister a nurse? Yes. Eres hermana de una enfermera. No. I am not. Es tu hermana. Es tu hermana. Tu hermana enfermera. Enfermera. No. Entonces ustedes van a responder de acuerdo a su vida real, ¿no? Por ejemplo, mi hermana no es enfermera, entonces yo voy a poner no. No, she isn't. No. Uh-huh. That's it. Dice, en caso tuvieran una hermana que es enfermera, pues usted va a decir yes, she is, ¿ok? Número tres sería, are you from Santa Ana? Are you from Santa Ana? No. 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 I'm not Santa Ana. Solamente no, I'm not, Nubia. No, I'm not. Ahí quedes. Ajá. No, I'm not. Very good. No, I'm not. Número cuatro. Is your friend nice? Nice es bueno, buena onda. Okay. Ahora, piensen en un amigo, si es amigo hombre o mujer. Si es hombre, pues le pone he, y si es mujer, pues she. ¿Ok? You decide. Ok, continue. Hello. Can I help? Sí, o sea, como yo estoy en el teléfono, ¿cómo hago entonces para...? Ok. Uh-huh. Aquí le voy a poner las preguntas, ¿sí? ¿Las puede ver, José? Sí, sí. Ok, very good. That's it. ¿Y Ricardo las tiene, Richard? ¿Tiene las preguntas yes. usted, Richard? Ok, very good. Vamos. La primera es el ejemplo que usted nos dio. You a student? Are you a student? Yes, I am, ¿verdad? Ok, that's it. Number two. Is your sister a nurse? Is your sister? Ahora ya no les pregunto a ustedes directamente, sino que les pregunto por tu hermana. Is your sister a nurse? ¿Es tu hermana una enfermera? Is your sister a nurse? No. Yes. La vida de ustedes, la vida real, ¿qué? ¿Sí tienen hermanas enfermeras o no? No. ¿No? Entonces para decir no. Is Uh-huh.
No, she. No, she. Isn't. Isn't. Ahí está. Miren. Porque es negativo, ¿ves? Porque no tienen hermanas que son enfermeras, ¿ok? Number three. Are you from Santa Ana? ¿Ustedes son de Santa Ana? Uh-huh. No. No. She isn't, ¿verdad? No, porque no le estoy preguntando de una mujer, Ramón. Aquí dice you. Ajá. Es para usted. Ajá. That's... Sí. Entonces, no. ¿Cómo va a ser? I am not. No, I am not. Very good. No, I am not. That's it. Are you from Santa Ana? No, I am not. Y si alguno de ustedes es de Santa Ana, pues diga yes, I am. ¿Ok? That's it. Number four. ¿Es usted amigo? No, aquí es tu amigo. Tu amigo. ¿Es tu amigo? Es tu amigo. Bueno. Bueno. Nice. Bueno. Buena onda. Nice. Yes. Bueno. Is your friend nice? Yes. Yes. Ajá. Yes. Yes, he is. He is. Excellent. Very good. He is. Very good. Ahora, imagínense que están pensando en un amigo, una amiga mujer. Entonces va a decir, yes, she is. Porque friend no tiene género. No se sabe si es hombre o mujer. ¿Ok? Mm-hmm. Next. Is Iris your teacher? Is Iris your teacher? Yes, she is. Yes, she is. Very good. Okay, excellent. Hey, Very good. Porque es Iris. Excellent. Very good. Next. Are your classmates, miren, sus compañeros de clase, ¿ve? Your classmates, good people? ¿Son tus compañeros de clase buenas personas? Yes. 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 They. They. Very good. They. Am, is, or are? They are. Very good. Yes, they are. Perfect. Very good. Number seven. Are you happy today? Yes, I am. I am. Perfect. Yes, I am. Very good. Yes, I am. Are you hungry? Hambrientos. Con hambre. Are you hungry? No. Well, I'm not. Excellent. Very good. Right? No, I'm not. Very good. Yeah, I'm not. Is Pedro Picapiedra angry? Is Pedro Picapiedra angry? Yes. Yes. She isn't. Ah, Pedro. Pedro. He. He. Yes, he. Is. Is. Excellent. Very good. Okay. Next. Number 10. Is your mother a good cook? ¿Es tu mamá una buena cocinera? Is your mother a good cook? Yes. Yes. She. Es ella. Es ella. Ajá. Your mother. Por eso le pongo she, ¿ve? Sí. Yes, she. Is. Is. Very good. ¿Va? Y aquí tenemos ya respondidas las 10 preguntas, right? Yes, she. That's it, ¿ve? Is Pedro Picapiedra angry? Yes, he is. Are you hungry? No, I'm not. Pero si Ricardo tuviera hambre, pues él dice, yes, I am, teacher. Que no se no ahora, right? For example. Are you happy today?
Bueno, ustedes me dicen, yes, I am. Pero si no estuvieran felices, ¿cómo sería? Yes, no, I am not. ¿Ok? No, that's no, it. No, very no. Ajá, excellent. ¿Ok? Aquí también tienen otras dos, ¿ok? Este, otras dos, este, otras preguntas, ¿ok? To practice. Estas son ¿es tu maestra mexicana? Uh-huh. Is your teacher Mexican? No. 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 She. Not she. 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 No, not, not she. No. She. ¿Y con she cuál va? Is, are o am? Isn't. Isn't. Very good. Excellent, Ramón. Is your teacher same. Mexican? No, she isn't. Ajá. Is your father a good man? Is your father, tu papá, un buen hombre? Is your father a good man? Yes. Yes? I am. Ooh, your father. Yes, yes, he is. He is. He is. Very good. Porque es, le están preguntando a Ramón de su papá. Uh-huh. Entonces, the es hombre. Un hombre. Ajá. Yes, he is. Very good. Let me see. Number three. Are your classmates punctual? Ustedes. Uh-huh. No, tus. Tus. Tus compañeros. Compañeros de clase. Clase. Puntuales. Son puntuales. Are your classmates punctual? Puntuales. Mm-hmm. Yes. 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 Uh-huh. They are. Excellent. They are. Okay. Very, very, very good. That's it. Okay. Así es como vamos preguntando y haciendo la práctica. Okay. Very good. Okay. Creo que ahí tiene las preguntas, Richard. Si las puede leer, seguir leyendo para Ramón. Okay. That's it. Voy a ir a ver a los demás compañeros. That's it. Good. Okay. Do you have a question? It's you. Uh-huh. No. No questions? Hello. Hello. No questions. No questions. Excellent. Very no good. No question. Okay, perfect. Continue practicing, please. Okay. Thank you. Guys, do you have any questions? Juan Carlos, do you have questions? Denny? Any questions, preguntas, no. Dudas? No, solo que voy atrasado, no más. Ah, ¿en cuál va? Ah, ahorita voy en la 5. En la 5, ok, that's it. Bueno, pero ya va en medio, ¿eh? Son 10 preguntitas, 10, ok. Teacher, una preguntita. Yes, tell me, Dani. Fíjese que aquí en la pregunta, en la 9, dice, uh-huh. Es Pedro Picapiedra. Angry. Está enojado, Pedro. Ajá, está enojado. Uh-huh. Entonces ahí la respuesta sería no, I am not o sí, ¿verdad? Ok, en ese okay. Caso le están preguntando de Pedro Picapiedra, no de usted. De él. Por ese no, she, no he no, no he isn't. Ajá. Ah, ya, pues no he isn't. Exactly. Uh-huh. Ya, gracias. Ok, very good. That's it. Hello, hello. Do you have any questions? Hi, Rocío. La dejaron solita. Sí, se fue, compañero. Do you have questions? Se me escapó. Ah, se le fue, mire. Ok, ¿preguntas? ¿Alguna duda o algo? No, teacher. No, that's okay. Very good. ¿Terminó las 10? Sí. Sí, perfecto. Ok, very nice. Ok, vamos a regresar entonces a la clase principal y ahí revisamos. ¿Cuándo le doy salir? Las sí, ahí vamos ya a salir, ¿ok? That's it. See you later. Okay, guys, now we're going to check the answers, okay? Hoy que ya estamos de regreso, vamos a revisar las primeras, right? Okay,
Yo les voy a ir diciendo las respuestas y usted me va diciendo ahí si lo tiene bien, ¿ok? Number one was an example. Esa fue la pregunta, el ejemplo, right? Are you a student? Yes, I am. Todos tuvieron que haber puesto yes, I am. Is your sister a nurse? Well, ahí hay dos opciones. Si su hermana es enfermera. Yes, she is. O también pudo haber puesto no, she isn't. ¿Ok? That's it. Number three. Are you from Santa Ana? Si usted de Santa Ana, pues pudo haber puesto, yes, I am. Jessica Abigail, no, ¿verdad? No, I am not. ¿Ok? Porque creo que la mayoría, pero hay alguien que es de Santa Ana. ¿Ok? So, are you from Santa Ana? Yes, I am. O, no, I am not. Is your friend nice? Nice es buena onda, tu amigo. Pero aquí no se sabe si es amigo o amiga. Ahí depende usted en quién pensó. Si pensó en su mejor amiga, yes, she is. Y si pensó en un hombre, yes, he is. Yes. Pensó que no es bueno, yes, he isn't. O no, she isn't. Is it is your teacher? Ahí tuvo que haber puesto yes, ok. Yes, she yes. is. Very good. Yes, she is. Yes. Are your classmates good people? ¿Son tus compañeros de clase buenas personas? Bueno, pues sí, ¿verdad? Yes, they are. Very good. Porque se está refiriendo a tus compañeros, o sea, ellos, ok. They. Yes, they are. Are you happy today? Bueno, primero Dios que sí. Y diga, yes. Yes, I am. Ajá, very good. Y los que no comieron, pues, número 8. Are you hungry? Yes, I am. Yes, I am. Y por ahí me contaron que ya habían comido unas 3 tortillas antes de la clase. Entonces me pusieron, no. I am not, okay? So, ahí dependiendo si comió o no, okay? Next, number 9. Is Pedro Picapiedra angry? Bueno, ese Pedro Picapiedra, yo sé que es enojado, ¿verdad? Siempre anda. Yes. Yes, he is. Okay? Pero si usted lo ve feliz, pues póngale, no, he isn't. Pero lo importante es que lleve he, okay? Because it's Pedro. Okay, Pedro es un hombre. Number 10, is your mother a good cook? A good cook. ¿Es tu mamá una buena cocinera? Yes. Buena cocinera. Yes. No. Yes. No. Yes. Yes. She is. Okay. Y si no, pues no puede cocinar la mamá. Entonces, no, she isn't. Ajá. O no, she isn't. Ok, very, very good. ¿En qué nos tuvimos que fijar? En las, en el sujeto. Y dependiendo del sujeto, así voy a responder. Ok, quiere decir que la tarea número 2 que tiene para ahora, después de la clase o mañana durante el día, que tenga un ratitín para hacer el ejercicio, se va a tratar de esto, de responder preguntas con el verbo to be. Ok. Cuidado con poner bien el apóstrofe, con poner el punto al final, ¿verdad? La comita, ¿ok? Porque todo eso cuando usted escribe le va a tomar en cuenta, ¿ok? Vamos con la última asistencia, that's it, la tercera del día. Y con esto pues terminaríamos nuestra clase de ahora. Elmer Alejandro Méndez Ventura. Present. Present, very good. Esperanza Antonia García Rivas. Yes. Esperanza, hello, Esperanza. Ya me durmieron, ya ve. Se durmió. Esperanza, bueno, ahí está. Son Google. Yeah. Ahí está. Coffee, Esperanza, coffee. Ajá. José Ramón Molina Flores. Present. Marta Amelia Fontán Jiménez. Present. Sonia Marisol Hernández Cruz. Present. Iris Rocío Magaña Iglesias. Present. Mario Álvarez Juárez Solís. Absent. Araceli Elizabeth Matoso Quiñones. Present. Very good. Lucrecia Raquel Mendoza Arévalo.
Lucrecia Raquel Mendoza Arévalo. Active, active. Present. Ajá, very good. Denis Raquel Morán de Vázquez. Denis Raquel. Durmió. Present. Ajá, very good. Que ya son las 10. Saúl Antonio Hernández Juárez. Present. Nubia Raquel Díaz de Hernández. Present. María Alicia Santos Calzadilla. Present. Ricardo Alberto Corado Murillo Quintanilla. Present. Juan Enrique Ramos Díaz. No, ¿verdad? No está. Absent. Rubén Ernesto Paula Morán. Present. Marjorie Itzenia Aguirre Cadenas. Absent. Ok. Ale. Sonia Yesenia Matoso Quiñones. También absent. No. Jessica Margarina, Margarita Abigail Tablas de Guifarro. Present. Present. Very good. Juan Carlos Rodríguez. Juan Carlos Rodríguez. Se me fue también. Juan Carlos. ¿Se durmió? Se durmió. Ahí está. Juan Carlos. Hello. José Elías Montoya Beltrán. José Elías Montoya Beltrán. Ok. Ya se durmió. Sentado, okay. Se durmió. Ahí está, ahí está. Diga algo, José, por favor. José Elías Montoya Beltrán. Present. Present, very good. And Jasmine Alcira Castañeda de Villeda, que ella is absent. Ok, very good. Well, my friends, video conference number 2. Questions with the verb be and yes, no questions and short answers, ¿ok? Recuerden lo que vimos ahora y si en caso usted tiene problemas de acordarse en algo, puede volver a ver la clase. Acuérdese que en la plataforma está ahí el video para que usted lo mire, ¿ok? Abajo del video yo le puse unas preguntitas y quiero que las responda cada vez que vea o mire ahí. Ahí usted va a responder una preguntita. Abajo del video siempre hay una preguntita para usted, ¿ok? Así que cualquier cosa, ya saben, tiene mi número. Si tiene problemas con la plataforma, me escribe y me pregunta, ¿ok? Y si tiene preguntas relacionadas a la clase, pues también un gusto. Así que estamos. ¿Questions? No questions? No? Okay, my friends, this is everything for tonight. Thank you very much for joining my class. Gracias por unirse a mi clase. Thank you for joining my class tonight. See you tomorrow, okay? At 8 o'clock, okay? Goodbye, guys. Good night. Good night. Good dreams, everybody. Bye-bye. Bye. Bye. Bye-bye.